Hola, bienvenidos a un en vivo más. El día de hoy vamos a ver cómo entallar correctamente. Vamos a ver cómo entallar lo que viene siendo la parte de la blusa y así como también algunos tips para entallar los pantalones. Así que vamos a comenzar entonces. Voy a mover un poquito nada más el maniquí por la luz. Aquí está. Bueno, yo aquí tengo ya el maniquí en talla pues normal. Entonces ahorita les voy a explicar los cambios que se hacen cuando son para alguien con mucho busto o con cuerpos diferentes. Voy a agarrar esta blusa que tiene escote en V bien pronunciado. Y eso es porque cuando batallamos más en la parte de los entalles es con las blusas más escotadas. Mientras más escotada esté la blusa, es cuando más ocupamos hacer ajustes o entalles. Bueno, creo que aquí apenas le queda mi maniquí, pero... Bueno, aquí ya está. Esta ya está terminada, pero vamos a suponer que no está lista, que nada más está armada. Y lo más común que tenemos es a veces lo que viene siendo esto del escote, que nos queda, como se llama, como normalmente decimos, nos queda bocón en la parte de ahí. Y eso es sobre todo cuando los escotes son muy pronunciados o cuando tenemos mucho busto, cuando es para alguien con mucho busto. Entonces, mientras más pronunciado sea el escote, necesitamos hacer más pinzas. Voy a meterle escarola como si no la tuviera, para que vean aquí como las pinzas que haríamos. Entonces, mientras más pronunciado esté lo que viene siendo mi escote, necesitamos hacer más pinzas en la parte de aquí del escote. Y estas pinzas pues se las podemos hacer, se las debemos de hacer en el patrón, pero si no las alcanzamos a hacer, se las podemos hacer en la parte cuando estemos entallando, si es que las podemos ocultar. Es muchísimo mejor cuando las hacemos en el patrón. Pero si no alcanzamos a hacérselas en el patrón, pues las podemos hacer encima. O de preferencia, si están haciendo un corte para un cuerpo nuevo que nunca habían hecho, que lo hagan en alguna tela de algodón o en algún forro, para que así vayan entallando a la persona, para que vayan viendo qué es lo que necesitan. Mientras más escote, necesitamos hacer más pinzas en la parte de los escotes, y sobre todo si tienen más busto, mientras más busto, pues también hay que hacer más pinzas. Ahora vamos con la parte trasera, pasa lo mismo. Y estas pinzas, pues si las hacemos en el patrón, es mucho mejor, así ya las tenemos listas. Pero si no, ya las podemos hacer aquí. Lo mismo pasa con la parte de la sisa, que hay veces que de tanto busto esto nos queda pues muy bocón, sobre todo si no lleva manga, y lo que hacemos es nada más con una pequeña pinza también aquí, y esta pinza pues también la hacemos, si es en el patrón, mejor. Cuando están haciendo un cuerpo que nunca habían hecho antes, o un cuerpo que quieren darle una mejor forma, yo les recomiendo que la hagan en alguna tela que ya tengan y que les sirva de molde. Y así ya ustedes le van a ir dando la forma y de ahí ya sacan su patrón. De hecho, normalmente antes se usaban, no hacían patrones, se hacía que se entallaba en la persona. Es un poquito más difícil porque a veces que no tienes a la persona para estar haciendo los ajustes, o no tienes tela o el tiempo para hacerlo en la persona y luego cortarlo. Es por eso que están los patrones, pues mucho más fácil si ya tienes el conocimiento del cuerpo. Ahora vamos con el trasero. Y con el trasero suele pasar lo mismo. Mientras más escote, esto nos va a quedar bocón. Entonces, mientras más escote tengamos en la prenda, nos va a ir quedando bocón, y las pinzas son más necesarias en la parte del escote. Siempre mientras más pinza o mientras más escote, más pinza hacemos en el escote. Y voy a bajar un poquito la cámara. Y si lo que quieren es que les quede más entallado, que les quede hecho bola aquí, que ya tengan su pinza, pero aún así les quede hecho bola en la parte de aquí de arriba, lo que hacemos es hacer la pinza, pero la vamos a subir. Hay veces que hay que subirla
hasta la mitad de lo que viene siendo el hombro. Esto es porque, porque tienen la curva esta muy marcada, lo que viene siendo la curva de la espalda. Entonces, cuando pase esto, hacemos lo que es la pinza más grande y la alargamos hasta más o menos a la mitad de lo que viene siendo la sisa. Hasta ahí la vamos a desvanecer para que nos quede ajustado. Esto ya lo voy a poner aquí, porque esto también es muy común, sobre todo con los cuerpos que tienen la espalda muy curveada y que tienen esta curva de aquí, y a veces queda hecha bola esta parte de aquí. Entonces, ya con la pinza nada más larga, la subimos toda la pinza y la desvanecemos hasta lo que viene siendo el hombro. Y aquí está, y ya nos queda esto más ajustado. Esto, ignórenlo, es de la parte de la escarola de la blusa, pero para que lo vean. Voy a poner otra blusa para que vean. El largo en la manga, pues yo creo que en las mangas no hay tanto pierde para los ajustes. Lo que sí hay que ver siempre la sisa, que no nos quede muy atacada, que lo que viene siendo así, ni tampoco muy salida, muy bocona, nos debe de quedar el ajuste. Igual en los costados, intentar hacer ajustes, lo pueden hacer en los costados, siempre y cuando tengan en cuenta que cuando ajusten los costados, la sisa se nos va a reducir, la sisa se nos hace un poquito más pequeña. Entonces, cuando hagan los ajustes en la sisa, hay que tomar en cuenta, los ajustes en el costado, hay que tomar en cuenta que la sisa se nos reduce mucho. No he visto las preguntas, no los he saludado, pero para que las vayan poniendo, ahorita les leo los comentarios. Bueno, aquí está entonces. Voy a poner. Vamos a ir con el pantalón. Aquí yo tengo un pantalón puesto. Bueno, aquí está. Lo voy a bajar. Y aquí yo ya tengo un pantalón puesto para ver los ajustes en el pantalón. Jacqueline, el short básico está en mi canal. Si gustas, les voy a poner los links de las prendas básicas en este video para que vean cómo hacerlos, porque la próxima semana vamos a ver drapeados. Entonces, ya esto es para, esta semana fue para básicas, pero ya la otra semana va a ser para las que están un poquito más avanzadas. Bueno, aquí yo ya tengo este pantalón. Aquí tiene una pequeña pinza en lo que viene siendo la parte de enfrente. Yo le voy a quitar esta pinza en este lado para que vean ustedes la diferencia. No es pinza, perdón, es un patol, porque no está cosida. Bueno, se nos había cortado. Aquí voy a simular la pinza con estos alfileres para la parte de enfrente, porque nos queda esta bolsita en esta parte de aquí del. Es por eso que a mí casi no me gustan. El patol, sin embargo, se ve diferente. Los patoles simulan hasta el abdomen, también pueden simularlo. Y les da una apariencia, es para cuando no van tan entallados, que quieren que nos quede un poquito más sueltecitos en la parte de la cintura. Entonces, ustedes aquí ya cuando estén entallando, ya lo pueden hacer con los patoles. Pinza, si es que les gusta la pinza, que no se les va sin nada. Aquí lo voy a dejar y los ajustes se los hacemos en el trasero. Normal, a veces nos suele suceder de que el delantero nos queda más grande que el trasero. Para eso nada más lo descosemos y le ajustamos más en el delantero. La costura nos debe de quedar en el costado, porque si yo hago el ajuste así, me va a quedar la costura un poquito para atrás. Entonces, eso es porque te quedó más grande el delantero. Y lo que podemos hacer es nada más, en vez de quitarle el trasero, simplemente le quitamos al delantero y ya nos van a quedar los ajustes mejor. Aquí está esto. Igual en la parte del tiro, aquí quedó bien el tiro, no se frunce porque el tiro está bien. Sin embargo, si el tiro estuviera más largo, tuviéramos que agarrarle un poquito más en la parte de aquí del tiro. Y es lo que les estaba diciendo en la clase pasada, que mientras más largo dejan el tiro delantero, pues se nos va a quedar esto así hecho bola.
Aquí no, porque el tiro está bien, no está largo. Yo lo dejé creo que de 5 centímetros. Esta es una talla grande la que estoy entallando, pero el maniquí, la verdad que está chiquito. Bueno, aquí ahora vamos a hacer la pinza de la parte trasera. Y en la parte trasera, voy a ver la parte trasera para que no me quede. Le voy a poner el alfiler aquí. Y aquí sí es muy importante a la hora de entallar lo que vienen siendo las pinzas. Aquí las pinzas, mientras más nalga, más pompa tengan, yo creo que la pinza va a ser más grande. O bien podemos hacer dos pinzas. Me quito esto. Se fijan, aquí nos queda esto bocón. Yo aquí puse ya lo del cierre. Aquí es donde iría mi cierre. Y todo esto es lo que me termina sobre. Podemos hacer dos cosas. Si tienen mucho trasero, podemos hacer dos pinzas. Voy a simularlas aquí con el alfiler. Esto es para las que tienen el trasero muy prominente. Esta sería la pinza normal que hacemos. Y esta de un lado es una pinza más pequeña, tanto en corta como en ancha, porque mientras más nos hagamos para la parte del costado, pues más chica va a ser. Y aquí ya nos queda un poquito mejor entallado. Aquí está. Y ya nos da una mejor forma en lo que viene siendo el trasero. Hay veces que hasta podemos hacer pinza en lo que viene siendo aquí. Si el trasero es muy grande, lo podemos hacer la pinza. O esta pinza, si es una tela que todavía no estamos usando, que la queremos agarrar de molde, podemos hacer la pinza en el trasero y ya nos va a dar un poco más para lo que viene siendo el trasero, si es que lo queremos bien entallado y tenemos el trasero muy prominente. Si no, con eso nos queda bien. Para que no se nos frunza en la parte de atrás, es lo mismo del tiro. En este caso el tiro está bien, aquí lo voy a jalar para que vean. Pero si el tiro les quedó muy grande, que les quede hecho bola aquí enfrente, nada más le agarramos aquí. O bien le agarramos en la entrepierna, en lo que viene siendo la entrepierna para los entalles. Aquí está este ya. Este pues no tiene mucho trasero, pero si lo rellenamos, para que vean un poco la diferencia cómo nos queda. Aquí está. Y ya nos queda muy bien formado. Y en la pierna nos quedaría flojito lo que viene siendo la pierna, pero si le ajustamos en la entrepierna y en el costado, pues ya nos queda bien. Y si es para alguien con mucho trasero, no olvides la pinza de aquí, que es en el costado, va a la altura de la pompa, un poquito bajito de la pompa. Esto es si quieres que te quede bien ajustado y que tu trasero te quede bien marcado. Bueno, pues estos serían más que nada los tips para lo que viene siendo el entalle en el pantalón. Aquí en la parte de aquí, que es donde suele quedarnos más grande, recuerda, dos pinzas. Lo que puedes hacer también es quitarle en el costado, pero si quieres darle una mejor forma, puedes ponerle hasta dos pinzas. Yo te recomiendo dos pinzas, queda mejor armado y nos queda mucho mejor lo que viene siendo el entalle. Apenas voy a leer los comentarios. Elvia, el legging, dices, si queda muy arriba en la cintura, pues solamente, pues trata de, si está muy alto, simplemente le bajas un poquito. En este caso está aquí a la cintura y todavía le falta la pretina. Si lo quieres un poco más bajo, en la hora de hacer tu patrón, hacemos la medida a la altura de la cintura, pero tú le bajas a la altura que tú lo desees y toma en cuenta que todavía te falta lo que viene siendo la pretina. Estela, pues nada más, la próxima semana vamos a hacer drapeos, pero ya la otra semana ya voy a volver a anotar sus peticiones para hacer las demás peticiones de las. Un saludo, María Luisa de Chiapas, de Mumbai, Sunita de India, Mumbai, Giselle de Colombia. Teresa, la próxima semana vamos a hacer, voy a poner,
La próxima semana vamos a hacer de drapeados, o sea, de alta costura, para que estés bien al pendiente. Voy a moverles un poquito aquí. Para que estén bien al pendiente, la próxima semana vamos a ver drapeados y alta costura. Bueno, no los voy a alcanzar a leer todos los comentarios. Lubi, creo que cuellos no tengo, creo que no tengo videos de cuellos. Lo voy a apuntar en las peticiones porque no tengo. Saludos Carmen de Cartagena, Rosario de México, Eva María de Málaga, España. Gracias, Berna. Y Ondina de El Salvador, Magali, pues muchísimas gracias por a todos estar aquí en este en vivo más. No sé si tengan alguna otra duda. Mañana no va a haber en vivo. No voy a poder estar conectada con ustedes. Entonces nos vamos a ver hasta el próximo lunes y ya vamos a ver lo que viene siendo drapeados a las 12. Recuerden que cambiamos la hora para las 12 p.m. hora de F. Y este pues es un poquito más avanzado. Si ya sabes lo básico, te va a servir mucho. Y si no, pues lo puedes igual ver e ir practicándolo. A lo mejor ya en la práctica ya lo has puesto a hacer. Gracias, Erika de Coahuila. Jimena de Colombia. A ver, dice, quiero saber cómo entallo mis pantalones. Eran talla 10 y ahora soy 6. Ah, ok, bueno, para entallarlos, Jimena, lo que debes de hacer es, pues, descoser, desarmarlos todos y le vas a reducir tanto de los costados como la parte del tiro y de la entrepierna. En el video de ayer vi cómo hacer los ajustes. Tú ya nada más lo reduces y lo haces a tu medida. Si mides cuánto tiene de la cuarta de cintura y de cadera y lo cuánto tienes ahorita tú, y simplemente le vas a reducir. Lo tienes que desarmar todo. Ahí sí es algo de trabajo porque los tienes que desarmar todo el pantalón y, como quien dice, volverlo a usar y hacerlo un poco más chico. De hecho, me falta el video de las tallas. Voy a ver si mañana me conecto a las 12 para la clase, porque sí hay unos pendientes que tenía ahí y sobre todo el de las tallas. No les prometo nada, sino la próxima semana sí es seguro que ya... vamos a estar a las 12 y se nos unen las dudas. Aparte de los drapeados, puedo estar con ustedes en las dudas que tengan. Hani, el pantalón, las pinzas al frente, dos pinzas. Pues mira, yo no las recomiendo, como les dije, las pinzas, pero tú le puedes dar pinza si es que tienes el abdomen un poco más prominente y quieres que te quede bien entallado, pues simplemente haces dos pinzas. Si no, puedes hacer patol. El patol para mí queda un poco mejor si quieres que la prenda te quede holgada. Para los entallados el patol no te sirve porque te va a hacer una bomba nada más enfrente. Entonces, si quieres que te quede un poquito más holgadito, puedes poner el patol, o si lo quieres entallado para que no se te quede flojito en la parte del abdomen, que te ajuste, le puedes hacer la pinza. No te sirven dos, a menos que las quieras de adorno, que las quieras para nada más para hacerle un adorno a tu pantalón. Si quieres hacer, Gloria, un pantalón con elástico atrás, creo yo, ¿verdad? Que me dices, y pretina adelante, cuando estés cortando tu pantalón, le puedes dar la amplitud del elástico, haces el largo de tu pantalón en la parte trasera y aparte le sumas, le agregas los centímetros del elástico más la costura, ¿no? Lo haces como si ya lo tuvieras puesto y lo doblas. Si no lo llegaste a hacer, no hay problema, puedes cortar la pieza aparte. En el video que hicimos en vivo del corte del short, ahí les explico cómo hacerlo. Eso es por si lo quieres hacer todo pegado, el corte te lo vas directo en el trasero, y si no, le haces el pegazón ese, y en la parte de delante pues haces pretina y solamente los unes en la parte de los costados. Sí, Magali, si te sobran 4 centímetros le puedes hacer una pinza si no lo quieres muy entallado. Para los shorts que van holgaditos o pantalón,
quedan muy bonitos, se ven muy bonitos con pinza y te disimula un poquito más el abdomen. Daisy, si te queda muy alta, no sé lo que me digas, a lo mejor te está quedando muy alta lo que viene siendo la pretina, bájale al pantalón. Nosotros hacemos el básico hasta la cintura. Tú redúcele los centímetros de tu pretina o hasta un poco más si quieres que te quede en la cadera. Tú le puedes bajar de 6 hasta 8 centímetros más o menos para que te quede a media cadera o un poquito más abajo, porque el básico va alto y más aparte la pretina, tú toma en cuenta eso. Y si no quieres en alto, redúcelo un poco. Muchas gracias, Sara. Pues a mí también, la verdad que me da un gusto tenerlas aquí y el poder estar conviviendo con ustedes. No había convivido, son las primeras veces que hago en vivo, así que no se me desesperen un poco si ven que me equivoco, que tardo, que me faltan cosas porque no estoy acostumbrada a los en vivos. Para adquirir el curso, les voy a dejar el link aquí abajo para el curso. El curso este es básico, es para las que no saben nada o tienen poquito conocimiento. Es muy básico, pero la verdad que les va a servir mucho. Si vas comenzando, está muy bien para que lo tomes. Y ahorita creo que todavía está con descuento, no recuerdo bien. No lo hice en línea, Teresa, todavía no. La próxima semana vamos a hacer clases de drapeado, vamos a ver diferentes drapeados. Y me preguntaban qué se necesita, Ruth, pues si tú quieres drapear, lo que vayas a drapear. Si tú quieres una blusa, porque vamos a ver primero drapeados sobre ya la prenda para que vayan practicando. Entonces, ten lista tu prenda para que veas cómo vamos a drapear y qué es lo que necesitas. De hecho, en la primera clase les voy a ir diciendo qué necesitan para que en la otra ya traigan todo lo que quieran drapear, pues. Gracias, Olga. Pues bueno, si no tienen alguna otra duda, nos veremos el lunes, porque mañana recuerden que no voy a hacer en vivo. Pero el día de lunes nos vemos con los drapeados. Si quieren adquirir el curso básico, si vas comenzando, te lo recomiendo. Está a un precio muy módico y en la parte de abajo les dejo el link. Y el lunes nos vemos con lo que vienen siendo drapeados toda la semana, 12 horas de México DF. Un gusto tenerlas y nos vemos el lunes.